Eh, bueno, hay un proceso que se ha iniciado que es un proceso contra la historia, contra el futuro, contra lo que nos une, eh, contra la ley, contra el sentido común y contra el rumbo por el que va el mundo, que va a grandes procesos de integración. Eh, yo he tenido conversaciones con eh, algunas fuerzas políticas, también con el PAR, también con el Partido Popular a lo largo de estas fechas. Eh, creo que lo más importante en estos momentos es que estemos. Todos juntos, todos los que creemos en la unidad de España, en la eh, soberanía nacional, eh, todos los que creemos en que la ley está para cumplirla en la igualdad de los españoles, debemos estar juntos, debemos reaccionar con proporcionalidad a las decisiones que se tomen y con decisiones ajustadas, como es natural, a la propia legalidad. Lo que sí quiero decir es que ese proceso de ruptura no va a llegar a parte alguna. Que España no se va a romper, que el Estado tiene los instrumentos suficientes para que sea así, pero lo que más importante es que algunos recuperen el sentido común que nunca debieron haber perdido. Sí, Presidenta, gustaría saber si contenta para este próximo martes un Consejo de Ministros extraordinario para dar un impulso, como parece también, a ese recurso anunciado por usted al constitucional, si finalmente se aprueba la resolución en el Parlamento de Cataluña. Sí, se aprueba la resolución en el Pleno que. Parece ser, no sé si es oficial, pero creo que todavía no, que tendrá lugar el próximo día 9, donde también tendrá lugar la primera sesión de investidura, nosotros vamos a recurrir. Es decir, vamos a ir al Tribunal Constitucional, eh, evidentemente porque es nuestra obligación, porque es lo que pensamos y porque lo que allí se dice eh, no tiene ningún sentido. Es decir, presentar una resolución en un país como es España, eh, democrático, serio, que está en la Unión Europea, donde un Parlamento pretenda decir que la ley se la van a saltar y que la resolución... Resoluciones del Tribunal Constitucional no les interesa nada, eso no ocurre en ningún país civilizado del mundo. Por tanto, lo vamos a recurrir. Si va a haber o no un Consejo de Ministros el martes, no estoy en condiciones de decírselo en este momento. Yo creo que antes tendremos que pedir informe al Consejo de Estado, pero desde luego a la mayor rapidez posible. Lo antes que podamos, nosotros recurriremos si se produce la aprobación ante el Tribunal Constitucional. Insisto, porque un Gobierno, entre otras muchas obligaciones, tiene una y quizá la más importante, que es velar por el cumplimiento. cumplimiento de la ley, porque si liquidamos la ley, liquidamos las normas de convivencia y las reglas de juego y entramos ya en otro estadio que nada tiene que ver con la democracia y con lo que es lo civilizado.